Buenos días, bienvenidos a Nuevo Ciclo. Hoy presentamos la clase número 2 del curso de Ángeles. Este curso que va a llevar unas 7 maravillosas clases y que, bueno, estamos muy contentos de compartir. Mi nombre es Nati Polifemo García y les doy la bienvenida a esta segunda clase. Estamos muy felices de las repercusiones que tuvo la clase 1, así que muchísimas gracias por haber compartido la clase, por haber mirado el video, mucha gente realizó las actividades, nos envió la devolución por mail, han compartido esa captura de pantalla en sus redes sociales para que todo tenga más difusión y bueno, y así cumplir con las tareas de acreditación. Asimismo, también mandamos un gran abrazo a todas las personas que van a hacer este curso de manera personal para ellos mismos y que no van a presentar las acreditaciones para el certificado, pero igualmente están ahí siempre viendo los videos y apoyándonos. Así que muchísimas gracias a todos por participar de la primera clase y de todo el curso. Recuerden que las clases van a quedar todas grabadas para que las puedan hacer en el momento que ustedes sientan, en el momento del año que ustedes puedan y en el año en el cual llegan estos videos para ustedes. Así que súper bienvenidos a todos a conectar con la energía angélica. Tengo aquí para mostrarles el cuaderno autodidáctico que todas las personas que nos han enviado su mail reciben clase a clase. En este conjunto de hojas tengo para mostrarles el cuaderno de... A ver, denme un segundito que lo acomodo bien. Bueno, aquí se ve un poquito mejor. Tengo acá lo que es el material de la segunda clase y lo que es el material de la primera clase también. Ustedes lo reciben por mail, ¿sí? Y lo pueden imprimir así como hicimos nosotros. Les queda súper bonito y tienen las actividades para completar ustedes, ¿sí? Es un cuaderno autodidacta. Esto no lo tienen que presentar, sino que lo guardan para ustedes para seguir la clase y para incorporar los contenidos. Les recuerdo que el material autodidáctico que vimos recién, el curso completo y el certificado son totalmente gratuitos. Si quieren participar en esta modalidad, nos envían un mail a nuevociclo11@gmail.com y allí van a recibir todo, el certificado, el material, clase a clase, vamos enviando el material correspondiente. Bueno, muy bien, ahora sí vamos a comenzar con el contenido de la clase número 2 de nuestro curso Convivir con Ángeles. En esta clase vamos a ver dos diferentes métodos para pedir a los ángeles y a los arcángeles. Estos dos métodos que vamos a ver se pueden aplicar a todos los ángeles y arcángeles que vamos a ver en este curso, ¿sí? Sirve tanto para la jerarquía angélica de los arcángeles como para la jerarquía angélica de los ángeles. Más adelante vamos a hablar de las jerarquías angélicas en profundidad. Pero lo que tenemos que saber es que estos dos métodos, cualquiera de los dos métodos, los podemos aplicar a todos los ángeles que vamos a ver en este curso. El primer método se llama cabalgata angelical. Y lo que vamos a hacer es, primero, siempre, para los dos métodos y para todos los pedidos a los arcángeles, primero vamos a hacer la conexión con el mantra del arcángel, con el color, con la vela, todo preparado para hacer la conexión, como vamos a ir aprendiendo clase a clase según el arcángel que toque en cada clase. Entonces, una vez hecha esta conexión, nos vamos a parar frente de nuestro altar, de nuestra vela, de la imagen del arcángel y nos vamos a colocar en posición de plegaria nuestras manos. Vamos a inhalar y exhalar para relajar nuestro cuerpo y conectarnos y luego vamos a separar las palmas de las manos a la altura del corazón. Las palmas permanecen enfrentadas, los pies permanecen apoyados en el suelo y lo que vamos a hacer es un movimiento contrario en una mano y en otra mano. Es decir, una mano va a ir hacia arriba, la otra mano va a ir hacia abajo y luego al revés, ¿sí? Este movimiento a la altura de nuestro chakra cardíaco,
anahata a la altura del corazón. Lo vamos a hacer este movimiento con una velocidad más rápida que esta que estoy haciendo para mostrar y vamos a hacer antes nuestro pedido de manera positiva. Por ejemplo, en este momento yo pido luz, paz y armonía para todas las personas que están transitando el curso Convivir con Ángeles. Inhalo profundo. Activo la cabalgata angelical. Cuando siento que entre mis manos se forma una esfera energética que ya la puedo sentir, puedo darle forma, es porque el pedido ya está realizado. Es entonces que empiezo a bajar la velocidad de las manos, coloco las manos en posición de sostener esta esfera, la elevo y luego sacudo las manos para que esa elevación de la esfera llegue hacia el universo y que el pedido sea escuchado. Recuerden que al mover las manos deben visualizar la esfera con el mandala del arcángel y visualizar que esa esfera se está formando. Luego así elevarla. Se pueden hacer varios pedidos para cada uno de los arcángeles y para cada pedido necesitamos volver a cabalgar, a hacer la cabalgata angélica. Ahora vamos a hablar de los altares. Existen diferentes tipos de altares que podemos encontrar en imágenes o hasta nosotros encontrarnos en diferentes situaciones y lugares donde podemos observar y apreciar un altar. En los comentarios nos pueden contar con qué tipo de altar se familiarizan, cuál es el altar que ustedes vieron y que sintieron esa emoción de sentir que realmente era un sitio, un lugar en donde se hacía una ofrenda a la divinidad. Bueno, vamos a definir un poquito desde nuestro lugar qué sería un altar, ¿sí? Más allá de los altares que podemos encontrar en iglesias o en templos, un altar, desde la mirada de Nuevo Ciclo y para este curso Convivir con Ángeles, es ese espacio de la casa, el espacio de la casa en donde vivimos, ¿sí? O donde transitamos, quizás estamos de vacaciones en un hotel, en algún lugar, bueno, pero este lugar físico donde estamos viviendo tiene ese rinconcito que podemos dedicar a hacer una ofrenda a la divinidad colocando diferentes objetos que nos van a ayudar a conectarnos con esa fuerza. Ahora vamos a ir observando y apreciando diferentes imágenes de diferentes altares. Ustedes seguramente van a poder identificar a qué divinidad, ¿sí? O a qué personaje de la espiritualidad está dedicado. Y con estas imágenes vamos a ir hablando también un poquito más de esta definición de altares. En los altares nosotros colocamos objetos que representan a la divinidad, a los dioses, a los ángeles, a los arcángeles, ¿sí? Y que estos objetos nos hacen conectar con esa fuerza divina. En el transcurso, ¿sí? De toda esta clase vamos a aprender cómo hacer un altar angélico. Pero más allá del altar angélico puntual, muchas veces colocamos imágenes que tienen que ver con antepasados que han sido nuestros abuelos o nuestros padres, que han vivido en nuestra familia, que colocando esta imagen hacemos esta conexión con nuestro árbol genealógico. Los altares muchas veces pueden ser para pedidos, para ofrendas, ¿sí? Para que nosotros podamos ofrendar la luz de las velas para estas personas o también que a través de la luz de la vela hagamos el pedido para nosotros, ¿sí? El altar es un portal de ida y vuelta, que lo podemos armar, lo podemos dedicar y consagrar a hacer los pedidos y elevar nuestros pedidos y también lo podemos consagrar y armar para recibir las bendiciones. Así que bueno, los invito a conectar más con los altares
Los dejamos aquí con estas imágenes un poquito más y vamos ahora sí a ver de qué se trata armar un altar angélico. Un altar en nuestra casa es un espacio en donde dedicamos a la conexión. Puede ser el costado de nuestra mesa, puede ser la mesa de noche, la mesa de luz, un rincón en un mueble, ¿sí? Un lugar, aunque sea pequeño, que dediquemos a colocar estos objetos energéticos, espirituales, hasta religiosos, que nos ayuden a conectar con la divinidad. El lugar no tiene que ser preparado exclusivamente, sino que tiene que ser un lugar que nosotros digamos aquí, voy a hacer esta consagración y esta conexión. Los objetos que colocamos en un altar tienen que ver, lo vuelvo a repetir, lo voy a decir muchas veces en este video, de la conexión con nuestra espiritualidad y con la divinidad, ¿sí? Pueden ser objetos que tienen que ver con la naturaleza, por ahí una ramita de un árbol que justo cayó cuando estábamos caminando, unas hojas, una planta viva entera con su maceta, también puede ser una piedra, ¿sí?, que se transforma en un cristal para nosotros debido a la fuerza energética que tiene, porque la encontramos en las vacaciones, en un lugar muy especial. Se colocan objetos que representan a las divinidades, como ya habíamos dicho, talismanes, amuletos, también fotos que tienen que ver con maestros ascendidos o fotos de familiares. Un rosario, un yapamala, una cadenita, una imagen, una joya de algo que nos represente esa conexión espiritual. En definitiva, objetos que representen para nosotros un valor emocional muy fuerte y una conexión con nuestro ser. También se pueden colocar instrumentos que al tocarlos, ¿sí?, su alta vibración nos eleve el espíritu y nos conecte y, por supuesto, nos eleve también nuestra vibración. Perfumes, cartas de un oráculo, la carta que te salió del día, una carta que te represente a vos en tarot. Bueno, todo lo que signifique que tu mundo espiritual está siendo activado. Estos objetos son llaves que van a activar este portal de ida y vuelta con la divinidad, de ida y vuelta con nuestra propia parte espiritual. Desde el nuevo ciclo recomendamos las figuras hechas artesanalmente, las figuras reconocidas como parte de la divinidad, como representación de la divinidad y los objetos que nos ha regalado una persona a la cual queremos mucho. El método número 2 para conectar con la energía de los ángeles y arcángeles es el altar angélico. Fíjense que aquí tenemos una imagen que lo describe muy sencillamente, porque un altar angélico es sencillo. ¿Qué se necesita para tener un altar angélico? En principio, en la base del altar, si vamos a elegir un mueble, una mesa, una mesada, bueno, sobre este mueble vamos a colocar un paño o, como en el caso de la figura, una hoja de color del color del ángel o arcángel al cual vamos a dedicar ese altar. Colocaremos también una imagen, ya sea en una estatua, en una estampita, en un dibujo hecho por nosotros. Podemos recurrir a todas las imágenes que estamos presentando aquí en este curso. O si no tenemos una imagen, escribimos el nombre del ángel o el arcángel a la cual vamos a hacer este altar y hacer el pedido. También necesitamos un plato blanco o transparente. Puede ser redondo, cuadrado, la forma es indiferente, pero necesitamos que sea blanco o transparente. En ese plato vamos a colocar la vela. La vela con el color correspondiente al ángel o al arcángel al cual está dedicado este altar y un sahumerio. El sahumerio con este aroma que conecta con la energía del ángel o el arcángel a la cual está dedicado este altar.
Luego podemos agregar todos los objetos que queramos alrededor, sí, arriba, abajo, al costado, pero estas son las bases fundamentales para armar un altar angélico. Recordemos que la vela se debe encender con fósforos y el sahumerio se debe encender desde la llama de la vela. Recordar recitar el mantra del ángel o el arcángel al encender la vela. Y por aquí abajo les vamos a dejar en la descripción un video recomendado para encender un sahumerio y para encender una vela. En el método número 2 para conectar con los ángeles y arcángeles de nuestro curso Convivir con Ángeles, es necesario saber qué día corresponde a cada arcángel o ángel que vamos a hacer el pedido, porque ese día es especial para hacer el altar, consagrar al altar todos los objetos del altar con el mantra del arcángel y así hacer los pedidos. A continuación, vamos a comenzar a hablar de la energía del arcángel Haniel. Para eso vamos a ver una de sus hermosas representaciones que aquí presentamos en nuevo ciclo. Haniel es el ángel portero, es quien nos abre el portal de los arcángeles para conectar con esa energía angelical que es mucho más elevada que la nuestra como seres humanos. Este portero angelical también nos trae calma, tranquilidad y paz, que nos ayuda a seguir adelante en nuestros procesos. El arcángel Haniel nos El arcángel Haniel también nos ayuda a activar todos los elementos de la naturaleza, las piedras, los aceites, las aguas, ¿sí?, los sahumerios, las velas, bueno, todos los elementos de la naturaleza para nuestra propia sanación. Así que nos ayuda a encontrar en el mundo natural nuestro propio mundo interno. Nos ayuda a conectarnos con los ciclos de la naturaleza y nuestros ciclos naturales, ¿sí?, de la mano de los ciclos de la luna, y es por esto que su color, su vibración, es en el azul transparente, el color de la luz de la luna. A continuación, vamos a ver las características del arcángel Haniel. Su nombre significa gloria y alegría de Dios. Sus virtudes son la tranquilidad y la calma, y su color, el color de su aura, es el azul transparente. La piedra del arcángel Haniel es la piedra esmeralda y también la piedra de la luna. Los aromas que nos conectan con este ángel son el eucaliptus y el sándalo. Como llave tonal del arcángel Haniel, encontramos el aleluya y el mantra Soham. El planeta que rige es el planeta Venus y sus números son el 4 y el 22. El día, el momento del día para conectar con este maravilloso ángel es el viernes por la tarde. En la representación de su imagen siempre vemos un faro como guía de luz, guía de nuestro camino, y toda la imagen siempre se representa a través de la expresión de la femineidad. El mantra para conectar con el arcángel Haniel es Heio Haniel y se recita 8 veces. El mandala y el símbolo de poder del arcángel Haniel, ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen, es lo que activa la sefirot. Y esta sefirot del arcángel Haniel está ubicado en nuestra cadera izquierda, la cadera izquierda. Aquí estamos viendo la imagen del mandala y el símbolo de poder, y a continuación vamos a ver un video con su símbolo de trazado. Les recomendamos el video Tranquilidad y Calma con el arcángel Haniel. Lo escriben así en YouTube, Tranquilidad y Calma, arcángel Haniel, y van a encontrar un video de nuevo ciclo en donde se explica más en detalle
toda la energía del arcángel Janiel. A continuación, vamos a hablar de la esfera del portal de los arcángeles. Este mandala nos abre la puerta al mundo de los arcángeles. Su simbolismo indica el paso de dimensión. A través de ese símbolo que está en el centro, indica que es este puente, este portal en donde se activa la llave, representada por el asterisco, para recorrer el camino de los siete arcángeles, representados en las líneas horizontales. Este es el mandala de la esfera de los portales. La sefirot que corresponde a esta esfera del portal de los arcángeles está ubicada en nuestro cuerpo, en nuestra cadera derecha. El mantra para activar esta esfera del portal de los arcángeles es el mantra Heio y lo vamos a recitar 7 veces. Repito, lo recitamos 7 veces, es el mantra Heio. A continuación, vamos a ver el video que indica el sentido del trazado de la esfera de los arcángeles. Continuamos con la energía del arcángel Gabriel. Vamos a hablar de sus virtudes y de sus características. Este ángel es el ángel mensajero. A través del arcángel Gabriel podemos recibir buenas noticias y podemos conectar con los mensajes que la divinidad tiene para nosotros. Nos ayuda a comunicarnos, tanto comunicarnos nosotros con el mundo exterior y comunicarnos nosotros con nosotros mismos, aprendemos a escuchar de la mano del arcángel Gabriel. El coraje y la fortaleza de Dios llegan a nuestras vidas de la mano del arcángel Gabriel. Es el ángel que nos trae las buenas noticias. Así que si estamos esperando recibir buenas noticias, los pedidos deben hacerse al arcángel Gabriel. La energía del arcángel Gabriel despierta nuestros dones, agudiza nuestra intuición y equilibra nuestras emociones. Nos ayuda a creer en nosotros mismos y nos impulsa, activando la valentía y el coraje. También convocamos al arcángel Gabriel para todo lo fecundo en nuestra vida, ya sea que estemos buscando un embarazo, para acompañar a la persona embarazada y a su bebé, o para todo lo que queramos fecundar, como nuevos proyectos, ¿sí?, o nuevas cosas en nuestra vida. Para todo lo nuevo que está empezando a nacer, el arcángel Gabriel nos abraza y nos llena de bendiciones. A continuación, las características del arcángel Gabriel. Su nombre significa coraje de Dios, fortaleza de Dios. Sus virtudes son la fuerza y el coraje, la valentía y la purificación. Sus colores son el blanco, el celeste y el plateado. La piedra es la piedra de la luna y el aroma es la salvia. La llave tonal para conectarnos con el arcángel Gabriel es el preludio Parsifal de Wagner. Y su día es el día miércoles. Los planetas o los astros para conectar con el arcángel Gabriel son la luna y Mercurio. Los números son el 581 y el 881. En sus representaciones encontramos la tormenta también a veces, porque como es, está relacionado con las emociones y el elemento agua, como vemos aquí en la imagen, lo que se relacione con la tormenta, pero la parte del mar, las olas, ¿sí?, cuando están muy fuertes. Y también, como decía, la trompeta, la flor de lirio, las lunas plateadas y también todo lo que tiene que ver con las palomas y las águilas. También el cáliz, todo lo que tenga forma de copa y de cáliz, como vemos en la imagen de nuestro curso, ¿sí?, que forma el cáliz celeste de la imagen.
El mantra del arcángel Gabriel es Heyo Gibril y se repite 11 veces. A continuación, el mandala y el símbolo de poder del arcángel Gabriel. Fíjense esta forma que tiene representando a un ave. Esta sefirot se activa si se encuentra entre nuestras caderas. Se activa con el mantra y corresponde en ubicación al chakra Swadhisthana, el chakra sacro en el sistema energético hindú. Y a continuación vamos a ver el video con el sentido de trazado para ver cómo se hace esta esfera, este mandala. En nuevo ciclo tenemos un video dedicado completamente al Arcángel Gabriel. Se llama Purificación y Coraje Arcángel Gabriel. Lo escriben así en YouTube y van a encontrar este video donde vamos a estar hablando de las características del Arcángel Gabriel. Así que los espero ahí para tener más info sobre este maravilloso Arcángel. Con este mandala ya son 4 los que hemos aprendido en este curso y es importante que ustedes los tracen muchas veces, que los practiquen tanto hasta que les salga de memoria con los ojos cerrados y energéticamente, sin lápiz y sin papel. Así que en el cuadernillo autodidáctico van a encontrar los espacios especiales para poder dibujar los mandalas, pero yo los invito a practicar muchas veces más. Y este es el momento para la acreditación. Sacan una captura de pantalla de esta imagen que estamos viendo aquí, en donde van a tener las 3 preguntas de contenido para responder por mail. Hacen la captura de pantalla y la suben a su red social, Facebook o Instagram, y escriben nuestro nombre, @nuevociclo11. Así es como nosotros vamos a saber que ustedes ya hicieron la captura de pantalla, están siguiendo el curso. Así que esas son las acreditaciones que les pedimos para esta segunda clase. Se las recuerdo. Primero, en el transcurso de la clase, ya sea que la ven en vivo o que la ven después, escriben su nombre. Segundo, contestan estas 3 preguntas vía mail. Y tercero, suben esta imagen que ahora le están haciendo captura de pantalla, screenshot, para subirla en sus redes sociales, ¿sí? En el Facebook o en el Instagram. La ponen ahí y nos avisan a nosotros. ¿Cómo nos avisan a nosotros? Poniendo @nuevociclo11. Si no saben cómo es, les piden ayuda a gente que esté bien canchera con la tecnología y es muy sencillo para poder activar esta acreditación y así seguir compartiendo el curso con más y más personas. Aquí está la tarea para esta clase número 2. Continuamos con la meditación, conexión e iniciación de estas 3 esferas que aprendimos hoy. Los invito a adoptar una posición cómoda, de sentados, donde puedan estirar la espalda, apoyar bien los pies sobre el suelo y estirar nuestro cuerpo, nuestro cuello. Llevar los hombros una media vuelta hacia atrás, relajar los brazos al costado del cuerpo, llevar el mentón un poquito hacia atrás. Cerrar los ojos, inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos por nariz, relajando nuestro cuerpo. Relajamos desde los pies, los tobillos, las piernas, las caderas, el vientre, el abdomen, el pecho, la espalda, los brazos, los hombros,
el cuello, la garganta, nuestro rostro y nuestra cabeza. Permitimos la relajación de todo nuestro cuerpo físico, emocional, mental, y abrimos nuestro cuerpo energético a la conexión. Visualizamos enfrente nuestro una hermosa luz de color azul transparente, un azul translúcido que se mueve y brilla. Sentimos desde nuestro corazón esta conexión. De a poco vamos viendo la forma de la energía del arcángel Haniel enfrente de nosotros. La luz azul translúcida nos trae las virtudes de la calma, de la paz, y nos va a abrir la puerta a los arcángeles. Vamos a recitar su mantra. Lo recitamos en voz alta y conectamos con su energía. Hey, Haniel. 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 Conectamos y recibimos la energía del arcángel Haniel en nuestro aura. Separamos las manos que teníamos en forma de plegaria y primero vamos a trazar sobre la mano izquierda con el dedo índice y el dedo mayor de la mano derecha el símbolo de poder del arcángel Haniel. Juntamos las palmas. Volvemos a separar y trazamos en la mano derecha el símbolo del arcángel Haniel. Juntamos las manos. Las colocamos en posición de recibir enfrente de nuestra boca y suavemente vamos a soplar para sellar el símbolo de poder en nuestras manos. Juntamos de nuevo las manos y recibimos la activación de la esfera del arcángel Haniel. Sentimos como en nuestra cadera izquierda se activa este mismo mandala y nos llena de tranquilidad y calma. Nos trae todas las virtudes del arcángel Haniel.
A continuación, vamos a hacer la iniciación con la esfera del portal de los arcángeles. Inhalamos profundo. Exhalamos suave. Visualizamos enfrente nuestro el símbolo, el mandala del portal de los arcángeles, con su curva, su asterisco y sus 7 rayos horizontales. Vamos a conectar y activar esta esfera repitiendo el mantra Heyo en voz alta por 7 veces. Heyo. 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 Recibimos la energía de la esfera de portal que nos va a abrir el camino a la dimensión de los arcángeles. Separamos nuestras manos y dibujamos el símbolo primero en nuestra mano izquierda, la esfera, la curva, el asterisco y las 7 rayas. Juntamos las manos y lo dibujamos ahora en nuestra mano derecha. Juntamos las manos. Llevamos ahora las manos en posición de recibir enfrente de nuestra boca y vamos a soplar, recibiendo y sellando el símbolo de poder de la esfera del portal en nuestras manos. Volvemos a juntar las manos. Recibimos la energía del portal que va a abrir todos nuestros caminos y permitimos que la esfera del portal se active en nuestra cadera derecha. A continuación, vamos a hacer la iniciación con la esfera del arcángel Gabriel. Cerramos nuevamente los ojos, inhalamos. Exhalamos lentamente. Visualizamos enfrente de nosotros la energía del arcángel Gabriel en el color celeste. Podemos visualizarlo como una hermosa luna plateada, un águila, como un cáliz. Sentimos al arcángel Gabriel enfrente de nosotros y vamos a permitir que nos llene de su hermosa energía. Vamos a conectar con el arcángel Gabriel haciendo la iniciación, recitando primero su mantra, Heyo Gibril, por 11 veces.
Heyo Gibril. 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 Recibimos las virtudes del Arcángel Gabriel en nuestra vida. La purificación de todo lo que no es luz. La valentía y el coraje de ir por nuestros sueños. Y la fecundidad en todos nuestros proyectos. Vamos a separar las manos. Y vamos a trazar el símbolo de poder del Arcángel Gabriel primero en la mano izquierda. Juntamos nuevamente las palmas. Y ahora trazamos el símbolo en la mano derecha. Juntamos nuevamente las palmas. Llevamos nuestras manos en posición de recibir a la altura de nuestra boca y vamos a soplar para sellar y grabar para siempre el símbolo del Arcángel Gabriel en nuestras manos. Volvemos a juntar nuestras manos en agradecimiento y permitimos que se active la esfera del Arcángel Gabriel en nuestro cuerpo, entre nuestras caderas. Inhalamos profundo y exhalamos suave. Recibimos. Cada uno de ustedes recibe los símbolos de poder en esta iniciación. Desde mi ángel de la guarda y agradeciendo la conexión y canalización como maestra de este curso angélico, envío el símbolo del ángel de la guarda a todos los iniciados en la energía del ángel guardián. Envío el símbolo del arcángel Janiel a todos los iniciados con el Arcángel Janiel. Envío el símbolo de la esfera del portal a todos los iniciados en la esfera del portal de los Arcángeles. Envío el símbolo del Arcángel Gabriel a todos los iniciados en la esfera del Arcángel Gabriel.
pido a la divinidad y a la luz blanca del más alto bien que se graban y sellen estos símbolos en cada uno de los iniciados para que sea luz y conexión angelical. Amén. Namasté. Gracias. Vamos a terminar esta ceremonia de iniciación con este sonido, agradeciendo y sellando, terminando esta ceremonia. Y así damos por terminada esta segunda clase de nuestro curso Convivir con Ángeles. Los esperamos en la tercera clase y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Amén. Namasté. Gracias.